En su visita a la frontera en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el delegado estatal de Bienestar Social, Rodolfo González Valderrama, aseguró que priorizará los programas sociales en todo el estado para beneficio de la ciudadanía. En esta gira de trabajo, visitó donde se están haciendo la entrega de tarjetas de bienestar y el módulo de vacunación contra el COVID en compañía de la presidenta de la ciudad. En esta ocasión, pues concluir en tiempo y forma los programas sociales, especialmente el de vacunación, que no es un programa social en sí, pero que los servidores de la nación están al pendiente de ellos, a cargo junto con las brigadas de salud. Hay programas prioritarios que tenemos que concluir y lo estamos haciendo con el personal. El año que entra, el próximo año, todos los programas sociales van a significar una erogación de más de medio billón de pesos en todo el país. Los adultos mayores agradecen estos apoyos, los cuales son de gran beneficio para ellos, ya que no pueden trabajar. Ay, pues está muy bien porque eso ayuda, bastante ayuda. ¿Para qué le sirve este apoyo? Pues para varias cosas, para comprar algún mandadito o para algo. Porque nadie se había preocupado, ningún presidente como López Obrador. ¿En qué ocupa usted su dinero? Pues en gastos, por ejemplo, que pago la luz, el agua. Además, el delegado señaló que uno de los programas claves de bienestar es el de las pensiones de adultos mayores. En todo el estado son 35 mil tarjetas que se tienen que reponer. El programa de adultos mayores es el más demandado, el más estimado y el más apreciado en todo Tamaulipas. Cabe mencionar que el delegado también nombró como servidora de la nación a la presidenta de la ciudad, Carmelina Cantú Rosas, para que siga en apoyo de los ciudadanos. Con imágenes de Gil Rodríguez, para R Noticias, Abdiel Pérez Ibarra.